Hola amigos, ya estamos otra vez aquí con su amigo Manzano Manzanoso. Antes de este video ya tenemos el avión Phantom para que lo chequen. Este es el tanque ganador de la semana. Tenemos aquí al famosísimo M26 Pershing. Pues bueno amigos, ya estamos aquí con el tanque ganador de la semana. Yo esperaba la Flak Panzer alemana, porque saben que soy pro alemán en tanques, pero este está muy bonito, como les dije en el video anterior. Vamos a empezar a mostrarlo. Es el M26 Pershing de la 33ª Armored Regimiento y la 3ª División Armada en Alemania, que sucede en el 45. Si se pueden ver, vamos a mostrarlo primero en su caja, como siempre lo hago, para que lo puedan apreciar. Está muy bonito, se ve bastante bien. Yo de por sí, cuando lo vi en las fotos, de donde vienen los 60 tanques, la guía que salió en Argentina, se veía que estaba padre. Digo, no soy mucho de tanques americanos, pero sí se ve bonito. O sea, está bien hecho, hay que aceptarlo. Dice Fireball, aquí está. Ya se dieron cuenta, está muy muy padre la verdad. Vamos a sacarlo de su caja para que lo podamos apreciar sin ningún problema. Y lo vamos a acercar lo más que podamos, primero para que lo vean de lado. Aquí está. Las orugas se ven bien, me gusta cómo se ve que está rocoso siempre las bases y las orugas se mueven en forma así como ondulada, como si estuvieran pisando las rocas, pasando encima de ellas. Vamos a ver, acercándonos lo más que podemos. Aquí están las ruedas del tanque, las orugas, ahí se ven cuenta los piquitos que entran en medio de las llantas. Aquí están, ahí está, ya se dieron cuenta, está muy padre. Vamos a verlo ahora de aquí arriba. El cañón ahí se ve bastante bien. Aquí está la torreta del tanque. Esa trae una protección anti impactos. Es parte de una oruga. Su ametralladora. Lo que es aquí. Ahí está ya. La torreta. Vamos a verlo por la parte de atrás de perfil. La estrella americana. A ver, ya se dieron cuenta que está la torreta por atrás. Se ve muy bien. Si lo checamos por acá atrás, aquí tiene también la parte trasera. Vamos a acercarlo. Los detalles. Las intermitentes de atrás. Ahí están. Ahí está ya. Las orugas se ven bien, la torreta, todo muy bien. De este lado lo vamos a ver en perspectiva por atrás como si fuera avanzando. Me gusta la verdad cómo se ve. Vamos a sacarlo aquí, tiene una especie de protección aquí. No es como para atorar cosas ahí, porque miren, se dan cuenta, ya se dan cuenta, está hueca. O sea, pensé que era una protección, pero no, miren. Se ve bastante bien. Vamos a verlo por acá enfrente, es la parte de adelante la que se ve más padre. Ya se dieron cuenta, bien, vamos a enfocarlo aquí un segundito, vamos a ver si podemos enfocar mejor. Ok, de la parte de adelante lo enfocamos. Aquí viene ya lo que son las insignias, el número F-38, la estrella, el cañón, vamos a verlo, ahí se ve por arriba, se ve muy bien todo el detalle. Vamos a verlo ahora de la perspectiva de arriba. Torreta, como en el juego de World of Tanks, igualita. Cúpula del comandante, salida del otro conductor, la ametralladora que trae arriba, el cañón, ahorita vemos si el cañón se mueve, creo que sí se mueve. Bien, se ve muy bien, la verdad, la torreta también se mueve, Ay, Dios, ya se le salió. Bueno, la ventaja de que se le salió es que podemos verlo por dentro. Vamos a verlo cómo es el tanque. Trae igual como los otros. Se puede quitar la torreta sin ningún problema. Por dentro vamos a observarlo cómo se ve. Pues sencillo. Sería padre que trajera también cositas adentro. Pero bueno, ya. No se podrían apreciar si no se le puede quitar la torreta. Pero en este caso sí se puede. Así se ve el puro chasis para hacer un buen stop motion después de que le volaron la torreta. Se ve, en una simulación animada de la fábrica de construcción. La torreta la vamos a mostrar aquí aparte por fuera primero. Vamos a verla. Está muy bien, la verdad, se ve muy padre. Como lo habíamos visto aquí de lado, enfoque. Ahorita no estoy grabando con el iPhone, por eso no. Esta parte, esta agarradera de acá atrás se ve padre. Se ve bien hecho, está muy chiquita, no la vayan a romper. Tengan cuidado con esta. Ay, déjenme ver. Porque ya me voy a comprar mi cámara Canon o Nikon, amigos, para poder grabar ya sin tantos pedos, la neta. Vale la pena hacer una inversión, y aunque lo saquemos a pagos, pero pues vale la pena. Vamos a ver la torreta por abajo, viene huequita, así está bien. En el cañoncito, vamos a alzarlo, no se alza mucho. Tiene un tope, porque miren, se dan cuenta, y se baja hasta acá. Si la ponemos aquí en la base del chasis, y así en la base del trolebús, si la ponemos en la base del trolebús, aquí está ya. Aquí está, miren, podemos moverla sin problemas, sin que nada más no la vayan a sacar. Se ve bastante bien, ahí está, sin problemas. Cuidado con la parte de atrás, no la vayan a romper. También tengan cuidado cuando giren, porque si está un poquito duro el tanque para girar. Se ve bonito, incluso como si fuera avanzando y vaya disparando en retirada y va disparando por atrás. Se ve muy bien. Pues bueno amigos, este es el tanque que ganó. Ya es un enigma saber cuál es el que va a salir ahora. Se les puede... Planeta de Agostini es un completo caos en su orden de tanques.
se les puede ocurrir que mañana va a salir el que era 60 aquí, va a salir mañana como el que sigue. Entonces, la verdad no se sabe, no se puede saber con ellos qué pasa por su cabeza. Vamos a checar la revista, qué es lo que trae. El contenido revistoso. Ok, vamos a ver, ahí está tanques de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos, ya saben, información, ustedes la checan con calma en su revista. Aquí viene un tanque Pershing con varias tropas. Este lo fue en la Guerra de Corea, me parece, por lo que dice aquí abajo. O sea, no parece, aunque parecen soldados americanos y rusos ahí también. Aquí viene la información, ya saben, características de cada parte del tanque. La parte del tanque de lado. Aquí viene el Pershing en diferentes versiones. Son muy parecidas todas, ¿eh? Aquí sí no varían mucho. Aquí sí le hubieran variado el camuflaje. Y aquí tenemos otra imagen del Pershing en una ciudad. Volteando igual como lo hicimos ahorita con la torreta girando hacia atrás. Aquí tienen características. Pues bueno, amigos, les invito a que se suscriban a mi canal. Estoy en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Tumblr como Manzano Manzanoso. Denle like, compartan con todos los contactos para que crezcamos más como comunidad. Y recuerden que aquí estamos todos los martes de cada 14 días subiendo contenido, y entre semana estoy subiendo tanques nuevos avanzados. Pues bueno, amigos, nos vemos. Después de este video voy a subir un tanque especial de los que no van a salir en México para que estén atentos. Luego, más probable que este tercer video después de este se suba hasta la madrugada y hasta mañana miércoles tempranito para que lo puedan checar, ¿vale? Bueno, amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, bye, bye.